La fantasía. Tus cartas y llamadas. Las minimanías. Lo nuevo y lo clásico. En Internomanía todo está listo. Solo faltas tú, no te quedes atrás. ¿Qué tal, seguro? Dije, bienvenidos a Nintendomanía. ¡Comenzamos! ¿Sabes qué tienen en común Bill Clinton y el príncipe del rap? Que los dos saben jugar muy bien al básquet en NBA Jam Tournament. Sí, pero sí se saben encontrarlos. Y Juan Pablo González nos estudió y nos contó cómo hacerlo. Primero vamos con Bill Clinton. En la pantalla en la que puedes meter tus iniciales, pon el cursor sobre la letra C y mientras mantienes presionado Start, oprime el botón A. Después la letra I y presiona A. Te vas a C y mientras mantienes oprimido Start, presiona el botón B. Es hora de sacar a la duela a Fresh Prince, mejor conocido como el príncipe del rap. Pon la letra W y mientras mantienes presionado L, R, Start, oprime el botón Y. Cuando sigues presionando L, R y Start, te vas a la letra I y la presionas con el botón B. Luego vas a la letra L y presionas con el botón A sin dejar presionado el Start. Muchas gracias, Juan Pablo González, por tu truco. Gracias también a Nacho García, que por su carta le va a contar al mundo qué es lo que le sucedió en Super Mario RPG. ¡Échale un ojo! En Nimbus Land, si te metes al jacuzzi real, te rellenará tus HPs. Pero si te quedas más tiempo, Mario sale corriendo por lo caliente del agua. Cuando tengas 500 monedas, ve al Mushroom Kingdom y podrás jugar Beatlemania, un juego de una cucaracha que dispara estrellas a un grupo de conchas de tortuga. El chiste aquí es lograr un buen récord y una buena técnica es la de hacer que las conchas reboten unas con otras para sumar más puntos. Esta opción está divertidísima. Sí. Ah, por cierto, hablando de Super Mario RPG, Héctor Ordóñez nos dice en su carta que quiere saber cómo salir de las minas de Mobius. Sin embargo, Héctor no nos dice cuál es exactamente su problema, así es que esperamos que te sirvan esos datos. Después de derrotar a Ponchinello y conseguir la tercera estrella, síguete por el cuarto del fondo y ayuda a los pequeños Dinah y Mike a llegar a su casa usando el carrito de mina. El recorrido es muy divertido. Con el botón B saltas para evitar algunos hoyos y tomar los hongos. Estos los activas con el botón X y te dan un impulso extra. Es algo así como si fuera un turbo. ¡Como en Super Mario Kart! ¡Ándale! Así puedes ir más rápido y romper tus propios récords. Aunque en algunos lugares te conviene tomar las cosas con calma. Para eso puedes frenar con el botón A, sobre todo antes de una vuelta muy, muy marcada. Al salir, aterrizas derechito en la casa de Dinah y Mike. Sus papás están tan agradecidos que no te van a cobrar la reparación del techo. Super Mario RPG, aún hay más de este título. Bueno, ahorita viene la primera minimanía que debes buscar entre los comerciales. Recuerda que tiene un número que al final del programa se forma una clave de acceso a nuestro correo de voz. Todos los libretos de Animaniacs, te tenemos hoy un tip excelente. Si quieres terminar el juego como si hubieras encontrado todos los guiones, anota el password que nos mandaron Emanuel Pascual de la Garza y Gibran Salinas Fernández. Policía, Ralph, Pinky, Jaco, Señor Plot, Cerebro, Dot, Pinky, Enfermera, Jaco, Dot, Waco, Enfermera. ¿Qué tal? Esperamos que este password sea muy útil. Además, no es para hacer trampa porque seguro ya encontraste tú mismo los libretos y eso es lo que cuenta. Siguen las minimanías. ¿Escuchas la música? Entonces ya sabes en dónde está. ¡Claro! Es hora de prender el Nintendo 64. ¡It's me, Mario!
primera estrella del segundo nivel en Super Mario 64. Este mundo es básicamente una especie de montaña artificial bastante extraña. Y lo que tienes que hacer es llegar a la cima. Recuerda que una vez que conoces los mundos, puedes encontrar pequeños atajos. Además de los warps, que seguro ya sabes que hay en esta aventura. Cuidado con las plantas piraña. En este puente gris, pasa sin miedo, porque si dudas, es facilísimo que te caigas. En el puente giratorio, no olvides pasarte hasta el centro. Y cuando esté del otro lado, pásate de volada. Nosotros nos estamos yendo rapidísimo sin tomar monedas ni visitar el mundo. Eso te toca a ti, porque solo queremos mostrarte en dónde está la estrella. Después de estas plataformas giratorias, llegamos finalmente con Batan, el jefe de este mundo. A él le tienes que quitar la estrella. ¿Cómo la ves? Para lograrlo, lo tienes que provocar. Colócate frente a él para que se te aviente. Obviamente, te tienes que mover antes para que esto no te pase. Aprovecha cuando esté tirado boca abajo y cae pesado sobre él. Ya sabes, con el botón Z. Puedes usar la técnica de pasar por debajo de él cuando salte. Si lo logras dos veces más, la estrella será tuya. ¡Here we go! No te detengas. Sigue la diversión. Sigue a Kirby Superstar. A descubrir el juego de Milky Way Wishes. Estás en Dreamland, el país de Kirby. Las cosas han cambiado un poco desde la última vez que viniste. El sol y la luna se están peleando ferozmente. Por eso, el día y la noche están todos revueltos. La única solución es ir con el cometa Nova y pedirle como deseo que termine la pelea. Por supuesto, todo depende de Kirby ahora. Él tendrá que recolectar la suficiente fuerza para poder llegar con Nova y restaurar el orden en Dreamland. Tienes que seleccionar un mundo en el mapa, el que tú quieras. Cuando Kirby te suba a su estrella, presiona cualquier botón para entrar a ese nivel. No necesitas ir en orden, puedes jugarlo a tu gusto. Tendrás que eliminar enemigos, acumular puntos y terminar los niveles. Pero el verdadero chiste de este juego es encontrar todos los poderes, ya que aquí no los puedes copiar de los enemigos como en los demás juegos. Cuando encuentres un poder, lo puedes usar cada vez que quieras. Con Star, puedes ver las habilidades que ya has encontrado. Selecciona la que quieras y presiona Y para utilizarla. Si todavía no sabes para qué sirven los poderes, presiona el botón B cuando hayas seleccionado el poder y vuelve a apretar B para que veas cuáles son los botones relacionados con este poder. También puedes escoger una habilidad durante el juego presionando X y con izquierda o derecha ves las opciones. Con los botones A, B o Y, confirma la que te late. Igual que en Revenge of the Meta Knight, si ves un lugar en donde no puedes pasar o no hayas cómo tomar algo, lo más probable es que no estés usando el poder que necesitas. Intenta con todo lo que tengas, y si aún así no encuentras el que te hace falta, no olvides regresar cuando consigas uno que pueda servirte. Total, lo único que tienes que hacer es terminar un mundo, y después te puedes meter las veces que quieras para checarlo bien. Milky Way Wishes es otra razón excelente para jugar Kirby Superstar. La segunda minimanía te va a dar el segundo número de la clave de acceso. Búscala entre los comerciales. Atrápala. Regresamos con más de tus juegos favoritos. Para el juego Battle Card. Nos los mandó Judith Berlin y nos los han pedido muchos cuates, por ejemplo, Tomás Galindo. En la pantalla de presentación presiona R, L y arriba. Si funcionó, oirás un sonido. Ahora podrás correr con los coches de los jefes en la carrera principal. Gracias, Judith, por el truco. Y recuerda, si se lo cuentas al mundo, estás en las minimanías. En Nintendo Manía. Llenamos nuevamente tu televisión con Super Mario RPG, con unos tips que te serán muy útiles. Estás en Monster Town,
encontrarás en una de sus puertas a la Academia de Jinx, el Jinx Dojo. Este lugar está perfectamente marcado con una J. Aquí te toparás con un tipo llamado Jagger. Si derrotas a Jagger, te presentará a Jinx, el sensei del dojo. No te vayas con la finta de la apariencia, por algo es el maestro. Tendrás que derrotarlo 3 veces. Para eso, asegúrate de que por lo menos estés en el nivel 24. Te recomendamos que lleves a Mario. Por supuesto, también a Toadstool, que aunque no pega muy duro, puede mantener a tu equipo en buena salud. Y a Gino, que da muy buenos golpes. Si lo prefieres, también puedes escoger a Bowser. Jinx es muy fuerte y tiene ataques que te pueden eliminar a la primera. Por eso es importante que la princesa reviva a sus cuates con la magia Comeback y le rellene la energía con Group Hug. También es necesario que lleves Pick Me Ups. Son los ítems que te reviven y que son básicos cuando te eliminan a la princesa. No olvides también llevar a Honey Syrup o cualquiera que te rellene los Flower Points para que puedas seguir haciendo magia. Mientras haces todo eso, asegúrate de que Mario y Gino sigan atacando a Jinx, combinando ataques normales con un poco de magia, aunque no sea muy necesario. Si logras vencerlo, se impresionará tanto y te tendrá tanto respeto que le cambiará el nombre de su academia y le pondrá Mario Style Dojo. Si te fijas bien y eres muy observador, la letra J de la salida ya cambió. Ahora es una M. Además de esto, te dará como recompensa el Jinx Belt, un cinturón de alto rango que es un emblema de poder. Este lo pueden tener todos y te protege de ataques mortales. Además de incrementar tu velocidad, ataque y defensa. Mario RPG es un juego del que nos han escrito y nos han preguntado muchos maníacos y trataremos de responderles a todos, como por ejemplo a Antonio José Villarreal, quien nos escribió una carta para preguntarnos cómo derrotar a Jonathan Jones en el Sunken Ship. Bueno, nosotros te recomendamos que evites enfrentar a Mario en un mano a mano con él. No elimines a sus guardias, concéntrate en eliminar solo a Jonathan. Hazte cuenta que sus tiburones protectores no existieran. En realidad lo puedes eliminar con ataques normales, es decir, no necesitas usar magias. Cuando lo derrotas, obtienes la quinta estrella que te quitará Yaridovich al llegar a Seaside. ¿Te acuerdas? Claro, es cuando te amenaza con torturar al jefe y todo eso que ya vimos hace un buen rato. Bueno, por lo pronto ya le resolvimos la vida a Antonio y eso nos da muchísimo gusto. Claro, no dejes de escribirnos. Sobre todo cuando nos escribas preguntando cualquier duda, cualquier cosa, por favor siempre pon en qué nivel vas, qué es lo que has obtenido. Todo eso que nos ayuda para saber exactamente dónde andas, así te vamos a poder responder mucho mejor, ¿de acuerdo? Todo lo que ponemos en el programa lo ponemos pensando en ti. Que no se te olvide, Nintendomanía es para ti. Nos encanta leer tus cartas y escuchar tus llamadas y así avanzar juntos en nuestros juegos favoritos. Exactamente. Regresamos después de la tercera minimanía que les dará los dos últimos números para que llamen al correo de voz de Nintendomanía. Así es que ya sabes, apunta tu clave de acceso, llama rápidamente y si eres uno de los 10 primeros te puedes llevar un regalo sorpresa. Platicado de Wave Race 64 aquí en las Minimanías. Bueno, déjame contarte que ahora que tuve la oportunidad de jugarlo allá en Nintendo de América, lo único que puedo decirte es que no tiene un solo pero. Lo mejoraron todo. Checa los efectos de agua. Realmente uno tiene la sensación de estar arriba de una de estas motos acuáticas. Casi te podemos asegurar que será un clásico instantáneo. Teniendo a Wave Race 64, no será tan difícil la espera de Super Mario Kart. Por lo pronto, deja navegar tu imaginación con estas imágenes. Y gracias por haber visto.